certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bienvenidos a este programa donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En vivo y en directo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co, y también a través de la aplicación RCPC Lite para teléfonos Android. Como les decía, aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días aquí en www.rcpc.co, la mesa de investigaciones del programa trae una temática, una investigación para compartir con todos sus oyentes, ponerla a consideración para que cada uno de ustedes no la rechace, no la acepte de tajo, sino que la compruebe, la investigue, la amplíe, la complemente con lo que también usted en investigación tiene. Si hacemos todos ese ejercicio, vamos a ir creciendo de forma tangible en búsqueda de esa verdad. Bien, para hoy hemos preparado en la investigación una temática con relación al diluvio universal. La historia no contada del diluvio. Como hemos colocado en nuestras redes sociales, al leer los versículos que definen lo que ocurrió en ese relato histórico, quedan ciertas preguntas, quedan ciertas inquietudes, pero que al buscar otras fuentes de información, entonces comenzamos a comprender lo que realmente ocurrió, o esa historia no contada del diluvio. Así que, bienvenidos todos a www.rcpc.co. Este es su programa radial Descubriendo. Saludo a la mesa de trabajo. Hola, Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un gran saludo, Neil, para ti, para todos nuestros queridos oyentes que ya están aquí dispuestos a compartir este gran tema con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que en realidad fue el diluvio universal desde la visión de la mesa de trabajo Descubriendo. Y aquí vamos a estar compartiendo con ustedes ideas y comentarios en esta hora y media de programa. Hola, Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola, Neil, hola, Juan, y un saludo a los oyentes. Bueno, este es un tema que nos pidió un oyente. Si recuerdan, la última vez que hicimos el programa, el oyente Pablín, que es fiel escúchano de Descubriendo, pues nos propuso que, bueno, ¿por qué no hablamos del diluvio universal? Y ahí aprovechamos pues para decir a los oyentes que si en algún momento les surge la idea de algún tema y pues nos las quieren proponer por el chat, por nuestras redes sociales, por supuesto estaremos con toda la disposición de compartir. El diluvio universal, que es un relato que, bueno, ha estado rodeado de muchos mitos. Para algunas personas fue real, para algunas otras no tanto, pues la ciencia sigue investigando, no da pruebas certeras. Sin embargo, hoy vamos a aprender mucho y sobre todo la importancia de este acontecimiento en la historia de la humanidad. Bien, también queremos saludar a nuestros oyentes que se conectan a través de nuestra radio amiga Radio Miami Color, en su link radiomiamicolor.com. Un saludo para todos los oyentes de esta fantástica emisora que transmite desde la Ciudad del Sol, Miami, para todos los Estados Unidos y el mundo. Fuerte abrazo de la mesa de trabajo de Descubriendo. Marcelo Ruiz, su director, un fuerte abrazo. Bien, el diluvio. Como lo decía Salín, muchas investigaciones, incluso se ha hablado de que es probable que se haya encontrado los restos de lo que podría haber sido esta embarcación. La embarcación que utilizó Noé con su familia para salvarse de este fuerte fenómeno natural, ¿no? Un gran diluvio. Buscando entonces lo que se define o lo que se encuentra fácilmente cuando se busca lo que es el diluvio universal, es el nombre de una supuesta inundación mundial relatada en textos de algunas antiguas culturas. Es importante destacar que el diluvio no solamente es relatado en el documento bíblico, como se cree. De manera específica, suele utilizarse para la narración de dicha catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, el Génesis. En este relato, Dios castiga a la humanidad, eso es lo que entendemos en el Génesis. Dios castiga a la humanidad por su mala conducta, provocando el anegamiento de toda la tierra, salvándose en un arca de madera
y por voluntad divina. Solo le pudo disfrutar de esto Noé y su familia, junto con parejas de animales escogidos para tal fin. Un relato muy similar, pero en el contexto politeísta de la Mesopotamia, es mencionado en el poema de Gilgamesh, en el cual el único sobreviviente es Unapistín, según su nombre en Babilonia y Asiria, también llamado Siusudra en sumerio o Atrahasis en acadio. La aceptación de la historia bíblica como el relato de un hecho real varía entre los exégetas y las comunidades religiosas, desde aquellos que aceptan toda la historia literalmente, quienes la ven como una alegoría nada más, pasando por los que piensan que pudo existir alguna base histórica que diese origen a este mito, como se le conoce. Esto es lo que se dice abiertamente, lo que significa el diluvio. Llama la atención varias cosas. Primero, dentro de la definición o de lo que se entiende del diluvio, fue un hecho realizado por Dios para castigar a la humanidad de su mala conducta. También destaca que por voluntad divina se advierte al patriarca Noé y a su familia. Él le ordena buscar una parejas de animales para montarlos en el arca y luego pues que pudiese continuar. También destaca en esta definición, amigos oyentes, que eso en el contexto bíblico, pero también se puede entender en el contexto o se puede descubrir en el contexto politeísta de la Mesopotamia, que habla también de un único sobreviviente llamado Utnapishtim. De hecho, el relato en el poema de Gilgamesh se dice que es la versión más antigua de esta historia sobre lo que es el diluvio universal, escrita en la historia de Utnapishtim, dentro del dicho poema de Gilgamesh, escrito en el siglo 14 antes de Cristo. Básicamente este texto relata lo siguiente: en Lil, que es, pues así le llaman ahí al máximo exponente o al máximo dios del panteón sumerio, decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Unapishtim para que construya un barco. El barco se debería llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Unapishtim y sus acompañantes. Este personaje se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, al cual revolotea sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Y Unapishtim hace una ofrenda a los dioses. Estos quedan satisfechos por el sacrificio. Este relato es muy similar al narrado en las tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, allí en Caldea, en las cuales el protagonista, a quien Enki era quien previene del diluvio, se llama Siusudra. Es decir que, por un lado, en el poema de Gilgamesh, el protagonista es Unapishtim, y ya en las tablillas sumerias se le conoce como Siusudra, el mismo relato. Lo mismo se puede ver en el relato de origen acadio titulado Atrahasis, este poema épico que se relata la creación, desde la creación hasta el diluvio universal. Muchos autores, a partir de Friedrich Delitzsch, a principios del siglo XX, coinciden en que la versión del diluvio recogida en el Génesis, escrito en el siglo VI a.C., se basaría directamente en los textos del poema de Gilgamesh. Es decir, aquí este personaje, este autor, uno de los autores de a principios del siglo XX, coinciden de que la historia narrada en el Génesis proviene o se basa en el poema de Gilgamesh, algo que mucha gente desconoce, ¿no? Se tiene la creencia, estimados oyentes, que lo escrito en el Génesis es original y propio de este libro. Además, recordemos, antes de que entres, Juan Manuel, recordemos que en programas anteriores, en algunos de los temas que tocamos, decíamos que varias de las narraciones del Génesis no son propias u originales de Moisés, sino que es el Génesis, la recopilación de diferentes textos de antes, mucho antes del tiempo incluso de Moisés, incluso el tiempo del mismo pueblo hebreo, así es. Bueno, la historia un poco también nos denota la intención o el origen que tuvo desde la tradición judeocristiana el diluvio,
que se narra en el Génesis, en donde se cuenta cómo Noé construyó el arca en la que salvó a su familia y también tomó siete en siete, el macho y su hembra, y toda bestia que no es limpia, solamente dos, el macho y hembra. Eso está relatado en Génesis 7:2, siendo los únicos sobrevivientes de todo el mundo. En la narración del Génesis se indica no solo la duración de la lluvia, que fue por alrededor de 40 días, sino también el total de días hasta que el arca se posó en los montes de Ararat, pero se deduce que fueron 5 meses. Primeramente, el Génesis detalla el inicio en el que aconteció esto del diluvio. Inició el día 17 del mes 2 del año 600 de Noé, y que el agua estuvo cayendo durante 40 días y 40 noches. Y no solamente el Génesis es un libro que relata este acontecimiento del diluvio. En Mateo 24, Jesús también le habla a sus discípulos y cita el diluvio como un suceso real para que extraigan una lección para el futuro. Así como en los días de Noé. Así como en los días de Noé, exactamente. Así será la segunda venida. Sí, dice, así como en los días de Noé, que estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que no entró el arca y no entendieron. Y bueno, y se los llevó a todos. Así es, eso es lo que dice Mateo 24 en las enseñanzas de Jesús. Bueno, al parecer, con el registro que deja Jesús, porque al Jesús tomar la referencia del diluvio como un hecho de ajuste o de fuerte, una fuerte situación, y la menciona para entender que sería así de la misma manera el proceso de la segunda venida. Entonces, y sumando lo que nuestro compañero Salín habla de la tradición sumeria, ¿no?, del poema de Gilgamesh, sí. Entonces entendemos que es un evento realmente histórico, es decir, vivimos, la humanidad vivió un proceso en el que tradicionalmente se le conoció como diluvio. Ahora, en este momento del programa apenas estamos trayendo las referencias que habitualmente sabemos de la narración, y más adelante entonces vamos a comenzar a esclarecer qué realmente es, o cuál es esa historia, es la historia no contada. Si vamos al Génesis 6:17, se menciona, amigos oyentes, Génesis 6:17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de la tierra. Todo lo que hay en la tierra morirá. Allí habla Dios, que es lo que nos han enseñado, que en este relato, Dios envía el diluvio como un castigo a la humanidad, aparentemente porque esta humanidad tuvo una mala conducta. Bien, Dios, hay otra cita que llama también la atención, Salín, no sé si ya la tengas, en la que Dios muestra un arrepentimiento de haber creado al hombre. Sí, también está en el Génesis 6, porque empieza a relatar las causas de la determinación que toma Yahvé o Dios para echar el diluvio encima de la humanidad. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que carne, y por esto vivirá 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los hombres de renombre. Al ver Dios que la maldad del ser humano en toda la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos se dirigían siempre al mal, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra, y le dolió en el corazón, y entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces aquí relata de dónde viene la decisión. Primero, de esa unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que dio como resultado los gigantes. Y luego dice que la maldad de los hombres se multiplicó. Vea, ahí hay una pregunta inmediatamente. Ahí es donde aparecen las primeras inquietudes que decimos que surgen cuando leemos esto detalladamente. Por supuesto, siempre hemos aclarado que las inquietudes le llegarán a quien lee, porque tradicionalmente, ¿qué es lo que sucede? Que estos documentos no los leemos, solo sabemos la historia porque alguien nos las contó, muy pequeño nos las enseñaron, o de pronto en alguna película lo vimos, pero no tenemos el contacto directo con la escritura, es decir, con lo que se narra.
Y en este caso solo de la Biblia, ¿no? Porque si somos capaces de leer el poema de Gilgamesh, entonces tendríamos también otra visión. Pero para los que han leído y para los que de pronto le contaron, hay preguntas. Y esas preguntas vienen de lo siguiente: ¿de dónde surgió o desde qué momento surgió la maldad en el hombre, de acuerdo a esa narración que hace Salín del Génesis? Después del momento en que los hijos de Dios se juntaron, viendo hermosas a las hijas de los hombres, se juntan y nacen los gigantes de antaño. Allí, después de eso, después de ese acontecimiento, es que aparece Dios arrepintiéndose. Pero ¿quiénes fueron los que, según esa narración, se acuestan con las mujeres de los hombres o las hijas de los hombres? Los hijos de Dios. Entonces, ahí hay cosas que no hemos tomado bajo el contexto correspondiente y, por supuesto, se generan las preguntas y las inquietudes. Aquí tengo un, digamos que una ampliación, porque tú hablas de leer documentos sobre, digamos, lo que ocurre en el momento cuando los hijos de los hombres se juntan o se unen con los hijos de Dios. Dice: por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios con las hijas de los hombres, contra lo que se les había ordenado. Tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera impureza, y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un Jayán, este al género humano, y los hombres unos a otros. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramaron mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Luego pecaron con todas las bestias, aves, reptiles y sabandijas, derramándose mucha sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y la voluntad de los hombres concebían error y maldad constantemente. El Señor destruyó toda la raíz de la tierra a causa de sus malas acciones y por la sangre derramada en ellas. Y quedamos nosotros, mis hijos, yo y cuantos entraron con nosotros en el arca. Entonces, esto que acabo de leer amplía un poco más lo que ocurre en el momento que los gigantes o los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Uh-huh. Entonces hay un proceso de degeneramiento, hay un proceso de, digamos que, de violación a la humanidad, porque de alguna forma siempre hemos creído que esos hijos de Dios, bueno, son los ángeles, son unos ángeles enviados por Dios, pero si estudiamos en otro documento nos vamos a dar cuenta que esos ángeles que habla ahí en el Génesis no eran ningunos ángeles benefactores, sino todo lo contrario, era una raza de seres que llegaron al planeta hace mucho tiempo, claro, y en esa llegada pues se mezclaron con la humanidad. Bien, y eso lo hemos explicado en varios programas de Descubriendo. Cuando nosotros comprendemos que esos personajes que se cruzan genéticamente con la raza humana no son de carácter positivo, entonces comenzamos a comprender cómo es eso que la humanidad comienza a tender hacia el error. Hicimos un programa dedicado, sí, a eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que llamamos? El origen pecador, pecador del ser humano. Del ser humano. Y explicábamos de dónde surgió eso. Ahora bien, la pregunta del millón, como les decía, es cómo Dios se arrepiente de haber creado al hombre. No estamos hablando de un Dios que está inventando a crear humanidades, ¿no? Estamos hablando del Padre Eterno Creador, el que es narrado y explicado y enseñado por Jesús. ¿Cómo puede haberse arrepentido? Entonces estamos hablando de un Dios bajo esa condición bastante humana, ¿no? Sí, que se equivocó, sí, y me arrepiento. Entonces, y como me arrepiento, voy a hacer destrucción de lo que hice. A mí me parece eso una narración bastante infantil o una percepción bastante infantil de Dios, si llamamos a creer que esto funcionó así. No, y aparte también dice que y que todo designio de los pensamientos del corazón, y ellos eran como uno solamente, disculpen, continuó solamente el mal. Es decir, ahí Jehová relata cómo siente cosas muy humanas, ¿no? Que le duele el corazón, que se arrepiente, y en realidad nosotros pensamos que Dios es humano. ¿Lo personificamos de esa manera? Sí, entonces, a partir de ese proceso, en el proceso donde se mezcla genéticamente la raza caída
Esa raza que además debemos recordar, alguna viene proveniente de Sirio. Tanto es así que existen tres pirámides en Egipto que tienen la configuración, la forma en que están construidas es parecida mucho a la configuración o posición del cinturón de Orión, la constelación de Orión, las tres estrellas del cinturón de Orión. Ellos al llegar aquí pues se mezclan su genética y inoculan el germen del horror en esta humanidad, y allí comienza entonces la otra situación, una situación de ajuste, digámosle así, del plan eterno hacia la humanidad terrestre después de esta mezcla. Pero sigamos, Alín, haciendo narración de esto. Fíjate que tengo acá la manera en que se nos ha dicho que ocurrió todo, ¿no? Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie estarán contigo, entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad, al hombre, manda el diluvio, pero se asegura de que Noé con sus hijos y las mujeres de sus hijos sean los únicos que puedan salvarse de ese proceso. Pero también le dice que se construya un barco, un gran barco, un arca, la hemos imaginado siempre así, de madera, en la que va a proveerla de alimento y de cada especie de animales que pudiese, ¿no? Varón o macho y hembra, en el caso de los animales, macho y hembra, para que en el momento en que las aguas bajasen, entonces pudiera continuar la vida. Sí, además de lo que el Génesis nos muestra, hay otras historias, además de los documentos que mencionamos. Por ejemplo, aquí en el caso colombiano, en el caso nuestro, recordar la historia de Bochica, ¿no? Que habla y narra también de una gran inundación. Los que pues conozcan la historia recordarán, y cómo él pues con su vara, ¿no?, abre las aguas, y ahí pues la leyenda cuenta de que se crea o se gesta el salto del Tequendama, ahí muy muy cerca, ahí en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, además de esta, porque estas narratorias que hemos mencionado son de Europa, de Asia, de pueblos antiguos, pero además en estas tierras está lo que es las crónicas de Akakor, que es el compendio que, digamos, una investigación, ¿no?, que se derivó de Erik von Däniken hace ya algún tiempo. Él recorrió estas tierras recopilando registros de una legendaria tribu, ¿no?, que vivió hace mucho tiempo, puesto que él estaba detrás sobre pruebas en la antigüedad de la visita de seres de las estrellas. Entonces, en ese relato él cuenta de que esta tribu, los Uga Mungulala, que son los protagonistas de la historia, ahí en su tradición oral cuentan de una gran catástrofe. Realmente hablan de tres, pero una de las tres hacen referencia también a una gran inundación en el continente y obviamente en todo el planeta. Y ahí también se hace referencia de esto. Sin embargo, a pesar de que tenemos estos registros por todo el globo, la ciencia sigue buscando pruebas de la existencia de este diluvio. Por ejemplo, desde el punto de vista científico, aunque se toman las opiniones referentes a este evento, la ciencia no está totalmente de acuerdo de que absolutamente todos los aspectos no sean reales. En este sentido, los registros caldeos y bíblicos son los únicos registros que especifican lugares y periodos bien definidos que se pueden utilizar para un análisis científico. Un ejemplo de ello es que, según la historia descrita en la Biblia, la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido en la región montañosa de Urartu, la actual Armenia y Anatolia, según el relato caldio, en el norte Nisir de la cordillera de los montes Sargos, aunque la tradición cristiana posterior convirtió arbitrariamente la región de Ararat en el monte Ararat. Estos son los lugares donde supuestamente el arca pues tocó tierra nuevamente, y ahí se estaba buscando hace mucho tiempo rastros. Incluso hay algunas fotografías satelitales
que muestran esa zona del monte Ararat con una figura pues alargada, al parecer con forma de barco. Uh-huh. Pero bueno, eso no se ha comprobado que sea el arca. Sin embargo, la mayoría de científicos no creen que haya ocurrido un diluvio o inundación mundial que haya abarcado todo el planeta. Algunos de ellos teorizan sobre un posible diluvio o gran inundación en el pasado, pero ocurrió solo en una zona geográfica específica del planeta. Y debido a ello hay varias hipótesis que en efecto indican que en un periodo temprano de la existencia del ser humano, cuando ya existía el lenguaje, sucedió posiblemente alguna clase de catástrofe natural que se pueda asociar a una inundación o un diluvio que no abarcó todo el planeta. Claro, porque a nosotros nos dicen que fue un diluvio, incluso ni siquiera planetario, sino universal. Sí. Claro. Se le habla del diluvio universal, como que en el universo también hubo una inundación. Estimados oyentes, una inundación. A lo que vamos a entender en la explicación que daremos, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, de que es muy claro que la inundación o el fenómeno de limpieza que se realizó ocurrió en lugares específicos del planeta Tierra. Bien, entonces tenemos el poema de Gilgamesh, muy antiguo, 4500 años antes de Cristo. Tenemos también aquí en América, lo que hoy conocemos América después de 1492, en las crónicas de Akakor, documentos que también pueden descargar allí en nuestra zona de descargas, de documentos para descargar, libros, biblioteca en la emisora. Pero también tenemos el relato, amigos oyentes, en otros textos muy antiguos que nos demuestran que sí hubo un proceso en el que la humanidad vivió un ajuste. El libro secreto de Enoch lo demarca en su capítulo 10, en el versículo 2 dice, y dijo, ve hacia Noé y dile, en mi nombre, escóndete y revélate a la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer un diluvio. Está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Y otro versículo que también toca este libro es en el 15, en el mismo capítulo 10, y dice, perdón, en el 106, en el capítulo 15 dice, habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra y hará gran destrucción durante un año. Claro, y también llama la atención en el relato bíblico cuando dice que era Noé de 600 años. Ese 600 años tenía Noé cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Aquí entonces estamos entendiendo pues que aquella genética pues tenía más longevidad. Más longevidad. Y por su causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba en la tierra. De dos en dos entraron en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es decir, que todo este proceso ocurrió después de 7 días. A mí también hay otra cosa que me asalta en inquietud, y es que de tan poquita gente y de tan poquitas especies, ¿cómo se repobló otra vez supuestamente el planeta Tierra? Se habían únicamente la descendencia de Noé, cada uno con sus parejas, y algunos animales. Por eso tiene más sentido de que el fenómeno ocurrió en una parte del planeta. En una parte del planeta. Ni siquiera fue universal, ni siquiera fue planetario, es decir, que ocurriera al mismo tiempo en todo el planeta, sino que ocurrió en lugares específicos que al momento de presentarles lo que tenemos preparado, pues lo vamos a entender más. Claro. Bueno, otra cosa que empieza a introducirnos, ¿no?, a ese cambio de percepción de lo del diluvio, es lo que también narra el libro de Enoch, porque en el Génesis se entiende, bueno, de que Dios manda el diluvio por la maldad de la humanidad. Uh-huh. Sin embargo, acá desde el capítulo 8 nos empieza a narrar cuál es la incidencia de los vigilantes, como le llama aquí, o más bien de estos seres que cayeron, como lo narra Enoch, comandados por Senyasa, Azazel. Y en el versículo 3 del capítulo 8 dice, desde el versículo 2 dice, y entonces creció mucha la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Senyasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermón y a romper hechizos. Otro le enseñó a magia y habilidades afines. Les enseñaron los signos de los rayos. Es decir, aquí hay un proceso donde estas entidades le enseñan a la humanidad
procesos de magia, mística, encantamientos, toda la magia negra, ¿no? Y como parte de los hombres estaba siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Entonces aquí cambia un poco la visión. Aquí Enoch nos da a entender que por causa de la maldad que estos seres le enseñan a los hombres, la humanidad clama justicia. Y dice más adelante, entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros, a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Entonces aquí la visión empieza a cambiar. Por un lado el Génesis nos muestra de que esto es el resultado de la maldad humana. Y así se enseña, ¿no? De que la humanidad en su proceso del pecado llegó a tal punto que Dios se arrepintió de habernos creado y nos castigó. Pero en este libro se nos está diciendo de que el diluvio es el resultado, o más bien es el efecto del clamor de justicia a una humanidad víctima de estos seres caídos. Es que aquí hay que comenzar a clarificar varias cosas. Cuando no se tienen en cuenta lo que vamos a colocar como pilar para poder comprender, entonces la narración y explicación que hemos tenido pues seguirá siendo la misma y seguirán existiendo los mismos vacíos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y fue muy bueno haber realizado ese programa antes, en cuanto al pecado, ¿no? Porque cuando hablamos del pecado original, bajo la percepción que se tiene de él, como ese hombre que desobedeció una orden de Dios de no comer el fruto del árbol del Edén, entonces aparece una humanidad desviada, una humanidad llena de maldad, donde Dios se arrepiente de haberla creado y manda el diluvio. ¿Cómo comenzamos a clarificar esto? Primero, que no fue el hombre el que cometió un pecado original, eso lo explicamos ya en el programa anterior, sino una humanidad víctima de una manipulación en su genética. Claro. Esa genética que se vio expuesta a un germen del error, es decir, una invasión de tipo extraterrena daña, toca la genética humana. Ahora, ¿cómo Dios se arrepiente de crear al hombre bajo una condición como la estoy explicando, ¿no? Al contrario, debía haber un proceso de ayuda hacia la humanidad y un proceso de ajusticiamiento hacia quien tocó la genética de la humanidad. Y aquí comienza a tener sentido lo que es el diluvio como el símbolo para hacer justicia sobre la humanidad. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la existencia de un Dios verdadero y la existencia de un Dios impostor. Cuando hablamos de que Dios en el Génesis, porque el Génesis es el que lo dice, ¿no?, se arrepiente, Salín nos leyó el versículo. Cuando vemos que Dios se arrepiente de haber creado el hombre, por supuesto, cuando hablamos del Padre Eterno, no podemos llegar a creer tal afirmación, ¿sí? Porque recuerden que en el Génesis se narra entre guión y guión la existencia de un Dios verdadero y un Dios impostor. De eso hemos hablado también en diferentes programas aquí en Descubriendo. Quien de los oyentes que nos está escuchando, sobre todo en Radio Miami Color, sí, están conectados ahora, y no hayan escuchado nuestros programas anteriores, es muy fácil hacerlo. Es entrar a descubriendo.com.co, que es la página del programa, descubriendo.com.co, y allí descargar en audios los programas anteriores, que tienen referencia con el falso Dios del Antiguo Testamento y todo este tema de la manipulación genética del Adán, o el germen del error, o el origen pecador del hombre. También son programas que nos sirven. Entonces, teniendo en cuenta ese pilar, ¿no?, la humanidad no es pecadora por una condición propia de haber desobedecido una orden de Dios. No, la humanidad fue víctima de una invasión y posterior manipulación de su genética, donde se vio afectada por un germen del error. Ahora, ¿cuál es la acción de un Dios creador viendo una humanidad u observando una humanidad que había sufrido tal situación? Pues como lo dije ahorita, un ajuste hacia quienes representaron esa agresión contra la humanidad. Por lo tanto, hay que comenzar a entender que cuando se envía el diluvio no es para castigar al hombre, es para desterrar lo que manipuló al hombre.
Entonces vamos a buscar los documentos que nos ayudan a reforzar esta interpretación. Acá hay una parte en el libro secreto de Enoch, precisamente en el capítulo 9, como ahorita lo estábamos leyendo, lo que y enlaza con lo que nos estaba diciendo nuestro compañero Salín. Dice el libro en su capítulo 9, versículo 6, dice: tú has visto lo que ha hecho Azazel, lo de la magia negra y todo lo que tú nos estabas relatando ahorita, Salín, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos, y lo ha enseñado a los hermanos de Samyansal, que tú también has dado facultad para gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y han profanado a sí mismo descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Es decir, ahí está claro el relato de cómo por tanta injusticia traída de esa humanidad que se desvió, Azazel, Samyansal, traído por todos estos personajes, cómo el clamor de la tierra, de las personas que habitaban la tierra, subió al cielo. Ese es un clamor de justicia. Ya lo dice Enoch en uno de sus capítulos. Y es ahí entonces cuando entra el capítulo 10 y dice: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Azazel, al hijo de Lamec, y dijo: ve hacia Noé y dile: en mi nombre, escóndete y revélate la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer un diluvio. Y está por venir por toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Es decir, una voz de alerta a las personas que estaban en la tierra. Eso lo podemos entender un poco más cuando leemos, por ejemplo, el libro de las crónicas de Acacor, cómo fueron llegando mensajeros avisándoles a esa tribu que iba a haber una catástrofe a nivel pues de algunos sectores de la tierra, y ellos empezaron a construir por debajo de la tierra para salvarse de esa gran catástrofe que venía. Okay. Ya está con nosotros nuestro compañero Jesús Barón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, Neil. La mesa de trabajo, de igual forma a nuestros oyentes. Me parece interesante lo que se ha discutido hasta el momento sobre el diluvio, y más porque tenemos mucho material de investigación y documentos que nos dan una orientación sobre lo que realmente sucedió allá. A mí me llama mucho la atención lo siguiente, lo que tú hablaste y lo que se está manteniendo, porque inicialmente no puede haber un Dios que cree una humanidad y después se arrepienta de haberla creado, ¿no? Tiene que haber una conducción, tiene que haber una guía, tiene que haber un ajuste. Son palabras claves dentro del comportamiento de la humanidad. En este caso, pues sí hubo una manipulación, ¿no? Y está evidenciado en todas las investigaciones, y desde el Edén o el paraíso, ese laboratorio que se hizo. Pero hubo un momento en el cual aún no había sido manipulada la genética humana en el tiempo, porque inclusive Noé y Matusalén y el padre de Noé vivían mucho tiempo, ¿no? 900 años, según narra las crónicas o los escritos que se tienen sobre esa historia. Y a donde yo voy es lo siguiente: es que después de eso el libro de Enoch narra de que los hijos de los dioses o los visitantes que llegaron, esos que manipularon, se enamoraron de las hijas de los hombres. Entonces ahí hubo una manipulación para poder ser agradables a las hijas de los hombres, y segundo, para poder mezclar esa genética de gen de muerte y de oscuridad que ya tenían. O sea, hubo un agrandamiento en la oscuridad que ya de por sí estaba manipulada en el engaño y en la mentira, sobre comportamientos de manipulación, y a eso auméntele la mezcla de la genética de esa oscuridad, de esos hijos de los hombres, para poder aumentar esa genética del gen oscuro de mal, a un tal grado de que dijo: hey, espérate, a ver, aquí está sucediendo algo que ya se me está saliendo de las manos, no diría, pero que no va a ninguna parte, va a una destrucción muy acelerada y total. Entonces, también me llama la atención que el Apocalipsis 7, y tanto nombra y Enoch nombra que hubo una reunión entre arcángeles, ¿no? Entre eso estaba Miguel, estaba Gabriel, estaba Zacariel y estaba, creo que, Uriel. Sí. Entonces, pero en el Apocalipsis 7 también aparece Miguel.
Y es interesante porque Miguel entonces es el que se encarga de ajustar los planes, ¿no? Quería como darle, rescatar ese punto, y además por ese esa mezcla de la genética, ¿no? Bien. Quería que más se aporte. Ok, entonces vamos ya ordenando las ideas, estimados oyentes, que es lo que nos interesa a esta hora, porque el título del programa se llama La historia no contada del diluvio. Y al iniciar el programa contábamos lo que se nos contó. Y partiendo de inquietudes lógicas que podemos hacernos nosotros en este momento, a esta altura que tenemos ahora, mental, intelectual y espiritual, sobre varias circunstancias. La primera, vuelvo y repito, para poner las cosas en orden, ¿cómo es que Dios se arrepiente de haber creado al hombre? ¿De qué clase de Dios estamos hablando cuando se crea una humanidad y pues se arrepiente? Estamos hablando de un principiante, de un Dios principiante. No estamos hablando de un Dios eterno, sabio y omnipotente, ¿verdad? Entonces, eso es cuestionable por nosotros los hombres. Aunque los religiosos nos dirían que esas cosas no se pueden cuestionar. Claro, esos son problemas de Dios. Bueno, aquí nosotros no tenemos esos problemas. Aquí en Descubriendo no tenemos esa clase de problemas de ser capaces de desafiar aquellas creencias que por mucho tiempo nos metieron. Afortunadamente no tenemos ese amarre mental ni intelectual. Por eso siempre hemos hablado de hombres osados y valientes, los que se acercan a escuchar Descubriendo. No solamente los que se acercan a escucharlo, sino los que se quedan escuchando. Ya hay una medida. Si usted es religioso, de los religiosos de los religiosos, bueno, ya no nos estará escuchando. Sí, ya. Sí, porque es que se defiende, por ejemplo, la idea de que Dios se arrepintió. ¿Y por qué se defiende? Porque lo dice la Biblia. Sí. Y como le enseñaron que la Biblia es infalible, no entendiendo que es un documento que narra situaciones que fueron mezcladas con otras tradiciones y que fue manipulada a lo largo del tiempo, entonces usted queda absolutamente manipulado y no logra entender entonces llegar al fondo de la verdad. Se conforma con la fe, estar en una organización que lo impulsa a tener fe, pero nunca llega a encontrar la verdad, que son dos cosas muy diferentes. Y la verdad, en la medida en que se contenga, lo enseñó nosotros no, sino Jesús: conoceréis la verdad y ella os hará libres. Entonces, seguimos con esto. No fue Dios aquel que se arrepintió por haber creado el hombre. Y ahorita lo vamos a explicar con mayor profundidad. Entendemos entonces, después de la caída de estos seres de la rebelión, ahora, si usted no cree en vida extraterrestre, tampoco ya no nos estará escuchando. Sí, sí, ¿cierto? Sí, ya, no hay nada que hacer. Los padres de los gigantes, el Génesis 4:6-4, como lo narró, dictaron en el Sinaí y al pueblo hebreo el famoso Talmud, el cual les dio prerrogativa de perversidad y suciedad sobre el sexo. Se mezclaron en la tierra bajo esa condición, dando origen a los hijos elegidos del Mesías. Aquí es cuando se cruza la raza esa maligna con la humanidad, y la humanidad se hace víctima. Otra de las cosas que sucedió fue que implantaron grandes ciudades, ¿no? Todo eso que ocurrió en lo que conocimos como la antigua Atlántida, donde se estableció, ojo lo que voy a decir porque nos va a servir para entender qué es Noé, donde se estableció su nuevo orden, o ya lo tendríamos que llamar su nuevo orden viejo mundial. Sí, desde aquel entonces viene la situación de ese nuevo orden mundial. Ahora, cuando ellos intentan, amigos oyentes, manipular la genética de la humanidad, es con la idea de generar en su condición un nuevo orden de especies para ellos, para los caídos. Ojo con eso. Así entonces viene un proceso dirigido, diseñado desde el Padre Eterno y ejecutado por quien nos mencionaba ahorita, Jesús, Miguel. Ya estamos hablando de un comandante lo suficientemente inteligente, hábil y poderoso para enfrentarse a aquellas civilizaciones que llegaron y tocaron a la humanidad. Lo dice en un libro que les recomendamos, está en la biblioteca de la página de la emisora, llamado El libro de la memoria RAM 1. Sí. En su último capítulo dice: más los creadores de la luz, exactamente una organización estelar llamada el Cascabel Alado, hace 12.000 años atrás movieron los continentes, enviaron en el tiempo de Noé las primeras mareas que se tragaron las siete grandes islas. Estoy refiriendo a la Atlántida. Atlántida, sí.
todo lo sagrado de la creación fue salvado en la tierra. Todo lo sagrado de la creación. Entonces, cuando el Génesis nos habla de que hubo un arca y dos animalitos de cada uno, es una historia pequeñita, cuento para resumido, niños. Un cuento como para niños, de un gran movimiento que ocurrió en aquel entonces. Estamos hablando del Cascabel Alado, una organización estelar dirigida por el Arcángel Miguel, donde hace 12.000 años movieron los continentes. Es decir, hubo un movimiento del planeta Tierra en ese tiempo de Noé. Surgieron unas mareas altísimas que se tragaron las siete grandes islas, donde se estableció ese nuevo orden mundial de aquel entonces, dirigido, montado y ejecutado por los invasores. Entendamos esta parte, todo lo sagrado de la creación, es decir, lo creado por el Padre Eterno, lo original de la creación, entre esos el hombre, entre esos nosotros, fue salvado de la tierra. Las demás formas, mire lo que dice, las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas. Las demás formas. O sea, lo que no era de la creación. Lo que no era de la creación. Así que el diluvio, amigos oyentes, fue un movimiento de la ley eterna, no para destruir al hombre, sí para destruir las demás formas invasoras de aquel entonces. Además dice, pero quedaron algunas formas, después del diluvio, quedaron algunas formas de aquellos seres, ya de forma nigromántica de vocación, de entes malignos, de caos y oscuridad, que traen el desorden y que hasta el sol de hoy todavía se mantiene. ¿Qué entendemos con este relato de este libro? Lo que nos está explicando es que una vez ocurrió el proceso de tocar la genética humana, tratar de dañar la creación original de este planeta Tierra, no solamente el hombre, sino pues toda la creación, los creadores de luz, los del cascabel alado, ejecutaron un plan. Y el plan fue lo que tradicionalmente se llama diluvio, no para destruir al hombre, pero sí para destruir las formas que invadieron el planeta Tierra. Ahora, ¿qué significa Noé bajo esta condición? Noé, el tiempo de Noé, ¿fue Noé un solo hombre? ¿Fue Noé una persona? O más bien Noé representa un símbolo que hay que entender hoy, porque hay que aprender a entender que lo que menciona Apocalipsis y lo que menciona Mateo 24 es que lo mismo que ocurrió dirigido por los creadores de la luz del cascabel alado hace 12.000 años, volverá a ocurrir. Y Jesús menciona que lo que va a ocurrir ahora va a ser mayor a lo que ocurrió hace 12.000 años. Claro, porque sí. Jesús dice en Mateo 24 que lo que va a suceder nunca ha sucedido. Nunca ha ocurrido. ¿Verdad? Entonces, el ajuste que hubo en el diluvio es pequeño para el ajuste que viene ahora. Claro, porque a pesar de que ese ajuste movió los continentes, fíjate que aún quedaron vestigios de esas formas. Sí. Aquí me gusta mucho porque este documento que recomiendo a los oyentes a descargar, Memoria RAM 1, esta es la 1. Y esto que estoy leyendo está en el último capítulo que se llama La nave de Sariel. Y allí habla de formas, de entes que vivían en la tierra. Lo narra Génesis cuando habla de los gigantes. Sí. ¿Qué son los gigantes? Estos bichos. Estos seres extraterrenos que se hicieron pasar por Dios y que hasta, imagínense ustedes que hay textos que narran cómo engendraron hijos en esas mujeres humanas, y cuando iban a nacer hasta rompían sus vientres. O sea, era una violación completa y absoluta a la humanidad. Así que, ¿creen ustedes que era Dios mandando un diluvio para destruir al hombre que era malo? No, señor. Obviamente dentro de esa manipulación genética hubo razas de humanos, entre comillas ya razas de humanos, que tenían el mismo principio de maldad, que también debía ser destruido Jesús. Yo quería rescatar lo que tú estás leyendo del libro de la RAM, Memoria RAM 1, sobre la nave de Sachariel, porque va dirigido a ese qué representa o qué significa Noé, ¿no? Entonces podría ser un solo hombre, ¿no? Pero yo diría que hubo una preparación anterior, que ya venían dándole guías, mensajeros, pero para mí es una pequeña manada, un pequeño grupo que entendió qué era lo que primero estaba pasando, quiso arrojar en justicia, sacar de sí mismos inicialmente y del planeta ese clamor de justicia que habla, que escuchó Miguel y sus arcángeles, y fue dado y entregado el mensaje. Entonces esa organización hace mover en dirección o en cabeza de Miguel las mareas para que se tomaran esas siete islas.
Pero esa pequeña manada, esa humanidad que entendió qué era lo que iba a suceder, fue la que se preparó, dio un nivel. Y aún teniendo esa genética del humano de esa época, era parte de la creación con las otras partes de la creación diferentes a las formas que describe, ¿no? Claro. Entonces Noé no era simplemente una persona, para mí, a mi entender, vamos y allá. A mi interpretación no era simplemente vamos una allá, persona. Vamos allá, si ese es el paso siguiente. Si entendemos entonces que no fue un castigo de Dios por haber a la humanidad por y se arrepintió de ella, sino que sabemos que es un proceso de justicia hacia los seres que invadieron y manipularon la humanidad original de este planeta es víctima de eso, así que no puede ser maltratada por el Dios creador, tiene que ser es protegida. Ahora entendemos otra pregunta, o mejor, ahora respondemos a una permanente pregunta que surge cuando escuchamos de que fuimos manipulados. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, ¿y qué hizo Dios mientras todo eso ocurría? Bueno, el diluvio es una de esas cosas. Claro. El diluvio como una historia para narrar que hubo un ajuste, ¿verdad? Un ajuste que se dirigió a cargo de Miguel, del cascabel alado. Sí, es que yo, allá iba yo. Yo lo que entendí del relato que tú estás haciendo, la memoria RAM 1, es que el cascabel alado es el plan de la luz para restaurar ese estratagema de lo que significa Noé, que vendría siendo el nuevo orden de las especies, toda una organización dispuesta a pervertir de tanto el planeta Tierra, pues que ya requiera una intervención directa de los regentes de este planeta, como lo es Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los cuatro primeros. Los cuatro primeros. Vamos con Salín ahora. Salín, hablemos entonces del arca. Sí. ¿Realmente existió un arca? ¿Realmente fue un hombre solo llamado Noé y su familia el gatico y la gatica, el perrito y la perrita? ¿Realmente cómo fue eso? Bueno, ya entendiendo que esto fue un ajuste, ya estamos viendo que es un fenómeno que desde el universo se miró hacia el planeta y se ejecutó un plan para, como tú decías ahorita, restituir al hombre que fue manipulado. Sí, para ello hay otro documento que nos ayuda, un libro apócrifo, que es el libro apócrifo de Juan. Y como tú lo mencionabas ahorita, pues si de pronto usted cree que los libros apócrifos no sirven porque no son inspirados por Dios o porque no están en la Biblia, entonces no podrá llegar jamás a ampliar su conocimiento y a dar respuestas. En este documento, desde el capítulo 15, dice en este apartado, dice: el primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Este es el relato de la versión del diluvio, lo que narra este documento, el libro secreto de Juan. Sí. Sin embargo, la grandeza vamos a ir explicándolo. Quien se arrepiente es el primer gobernante. Es el primer gobernante. Y cuando hablamos del primer gobernante, no es Dios, sino Yaldabaoth, que es el padre de la oscuridad. De la oscuridad, sí. Entonces, mira lo que dice acá, que también es interesante. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana. Ojo, no habla de solo la familia. Toda la familia humana. Los vástagos de la humanidad, más los que eran extraños, no le escucharon. Es decir, que hubo una humanidad que escuchó, que era original de la creación, y unos que eran extraños a esa creación, que no escucharon. Dice: no ocurrió de la manera que dijo Moisés. Esto se lo dice el Salvador a Juan. Se escondieron en un arca, eso fue lo que nos enseñó el Génesis, sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Nave. En una nave, sí. Nube, porque en una nube, sí. No, pues mucha gente no puede esconderse en una nube, ¿no? Una nube es una nube. Una nube es, exacto, climatológicamente hablando, pues esa condensación de gases y de agua. El agua en forma de hielo. De vapor. Sí, y de hielo. Entonces dice acá: Noé conocía su supremacía, con él estaba el iluminado que les había iluminado, toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre toda la tierra. Entonces aquí, o sea, ya que el arca de madera no existió. No la busquen, que no la van a encontrar. Están buscándola en el monte todavía, ¿no? No la van a encontrar. Con la tecnología, a ver si hay unas huellas recientes de la arca. Y por una razón muy sencilla, ¿no? ¿Cómo un barco de madera va a sobrevivir a una catástrofe de esas dimensiones? Claro. Ni siquiera
siquiera los barcos más avanzados que tenemos en la actualidad lo podrían soportar. Ahora, entonces entendemos que no fue un arca, sino una nave. Una nave, claro, al planeta estar inundado tienen que haberse ocultado en un lugar alto. Mira, o en un artefacto que pudiera sobrevolar. Mira, Salín, quiero recomendar una película que nos puede graficar ese momento. Ese momento de... porque lo dice el libro secreto de Juan, pero aquí en la memoria RAM 1 yo leía cuando decía que las primeras mareas se tragaron las siete grandes islas, todo lo sagrado de la creación fue salvado de la tierra. ¿Y de qué manera fue salvado? ¿Cuál fue el mecanismo para salvar? Entonces el libro secreto de Juan entra a decir cómo, ¿no? Sí. Comenzamos a interpretar una nave. Entonces les decía que hay una película que se llama El día que llegaron a la Tierra, creo que se llama. Hay dos versiones de esa película, la antigua del año 1950 y pico y una moderna que sacó Keanu Reeves, el de Matrix. Claro. Él sacó esta película y él muestra un proceso en que viene una civilización extranjera a hacer lo mismo, a hacer un barrido. Pero antes de hacer el barrido, unas bolas gigantes recuperaban todo el material humano, todo el material de la creación para salvarle. Bien, y eso parece mucho al relato del libro secreto de Juan. Entonces les recomiendo a los oyentes que se vean esa película para buscar, porque nosotros siempre buscamos o tratamos de buscar una imagen mental para poder comprender ciertas cosas, y la película nos puede ayudar a entender cómo esas bolas bajaron a la tierra y comenzaron a salvaguardar como un proceso de remanente. Sí. Un proceso para crear un remanente a lo que se necesitaba después dejar para que la vida continuara como efectivamente continuó. Sí, Jesús. Yo quería resaltar aquí algo que pues intenté como decirlo, informarlo, que Noé no era un personaje sino era una humanidad, una raza que llegó a una condición, y el libro secreto de Juan lo está confirmando cuando Salín dice y ve los que eran del origen de esa raza, los que no eran, que no entendieron, no encontraron sentido en el mensaje que se les fue dado, pues obviamente que cayeron dentro de este elevamiento de las mareas sobre las siete islas. Y llama la atención que más adelante aclara, los de la raza inconmovible, o sea, vienen originalmente unos seres sobre el mismo libro secreto de Juan, habla sobre una raza inconmovible de unos reinos, o sea, que estaban en la tierra dentro de un proceso de ascenso espiritual y de evolución espiritual, pero que habían con ellos esto que ya hemos narrado, una manipulación, una humanidad llena de oscuridad, y que por eso se generó este proceso. Pero ellos fueron los que entraron en la nave, ¿no? En lo que se llamaba el arca, los de la raza inconmovible, ¿no? Claro, entonces entendemos con esto que las jerarquías de la luz, comandadas en esta batalla por Miguel, que no es un ángel como nos pintan, un señor religioso, no, es una organización militar, estelar, vamos a llamarla así, sí. Comandante, una cosa para que se nos quite esa cosa religiosa y mística de ver este personaje, ¿no? Un comandante que viene trabajando fuertemente para destrozar esa fuerza contraria a la vida en el universo y en el planeta Tierra donde cayó. Ese proceso entonces nos hace comprender de que fue mucho más amplio de la historia que nos narra el Génesis, en el sentido de que no fue un arca de madera, sino naves donde inteligencias extraterrenas de carácter positivo se encargan de salvaguardar lo creado por Dios, la creación original, para buscar quitar de la tierra o barrer de la tierra lo que en ese momento era una plaga. Imagínese usted, amigo oyente, cómo estaba la tierra en aquel momento, cuando estos seres gigantes, todos estos seres que se llamaban dioses, semidioses y todo esto tenía que ser una recocha impresionante. Sí, ¿no? ¿Ah? Claro. Entonces tenía que ser una cosa que uno ni se llega a imaginar. De alguna forma estamos viviendo algo parecido, pero ya no ejecutados por ellos, sino por nosotros mismos. Ha pasado tanto tiempo de ese diluvio hasta acá, que ya no necesitan estar ellos en cuerpo como lo estaban en aquel entonces, esas grandes entidades, sino que ahora ellos trasladaron su maldad y su error en nosotros. Y nosotros somos los ejecutores ahora de esa situación, las entidades que nos acechan a diario.
Así entonces vemos la grandeza de estas jerarquías en buscar barrer, limpiar, purificar la tierra en ese momento. Se logró en un alto porcentaje, porque de ahí en adelante entonces vemos que hubo un cambio. Sin embargo, quedaron formas nigrománticas de evocación, o sea, energías de muerte o de muerto, que fueron evocadas, por ejemplo, por el rey Salomón y los trajeron nuevamente a posesar cuerpos para que la maldad continuase. Sí, además vemos que el relato del diluvio, ahora que estamos comprendiendo según lo que venimos llevando en la investigación, que ha sido un evento pues enviado desde las jerarquías de la luz para salvaguardar al planeta con la humanidad. Sin embargo, también se nos dice que esa fuerza oscura que gobernaba antes de que esto ocurriera pretendía destruir a la humanidad. Ajá, vamos por ahí. Entonces, eso es importante porque de alguna forma ese movimiento que hacen estas fuerzas oscuras incita o mueve a que las jerarquías de la luz intervengan. Es decir, ya el ataque iba a ser directo ante a la creación. Por lo tanto, las jerarquías de la luz tenían que moverse en el instante. O sea, que lo que nos está tratando de decir, Salim, es que cuando el libro secreto de Juan menciona una partecita que también está escrita en el Génesis, cuando dice Dios que se arrepiente del hombre, sabiendo que no habla Dios allí, sino él, el primer gobernante, sí. Que podríamos decir bíblicamente Yahvé, sí. Bíblicamente. O en Lil, en la tradición sumeria. Entonces, son esas deidades oscuras las que se arrepienten del hombre. ¿Cómo así de haber creado el hombre? No lo crearon, ¿no? Aparecen como si fuesen creadores del hombre. Se arrepienten o mejor ven el potencial superior que tiene la humanidad sobre ellos. Como un riesgo, sí. Como un riesgo. Sí, porque ahí lo dice, aquí el hombre es como uno de nosotros ahora sabiendo el bien y del mal. O sea, ya el hombre pasó por un proceso en donde despertó y logró darse cuenta de que ellos precisamente no venían de este planeta. Y entonces ahí es donde se arrepiente. Ah, es ahí donde se arrepiente. De haber creado al hombre. Es decir, en ese momento encuentran en la condición humana lograda una amenaza. Así es. Y es el proceso que Salino está narrando. Claro, y ahí es donde cuando entra eso, ese plan de ellos de destruir a la humanidad, porque recordemos que estos seres llegados aquí, también hay que, digamos, graficar la tecnología o tratar de graficar la tecnología que ellos tenían en ese momento para gobernarnos y sobre todo para con sus armas destructivas poder barrer a la humanidad. Sin embargo, las jerarquías de la luz tienen unas armas mucho más poderosas, tú lo acabas de leer ahorita, capaces de mover los continentes. Nada entonces, menos, ante más. Eso, cualquier arma, cualquier tecnología, pues pierde cualquier fuerza. Entonces aquí vemos cómo, por eso decía al principio, ¿no? El diluvio universal, como se le conoce, es un evento de suma importancia en la historia humana. Aunque la ciencia haya buscado y no haya encontrado los vestigios, y no encontró los vestigios por una razón muy sencilla. En la época del diluvio de la Atlántida, la configuración del planeta era diferente. Es decir, fue tan fuerte el movimiento que incluso la dimensión del planeta cambió. Es decir, surgió una nueva configuración de tierras, de aguas, que todo lo que había antes del diluvio prácticamente no quedaron vestigios, desapareció. Entonces hay una teoría, queridos oyentes y compañeros, de que dice que bueno, el planeta Tierra tiene solamente 4.500 millones de años de existencia, dice la ciencia. Pero resulta, pues eso ya es una interpretación mía, que ellos sacan el cálculo de esa datación del planeta Tierra de esas catástrofes hacia adelante, no de las catástrofes hacia atrás. ¿Por qué? Porque no hay vestigios geológicos que demuestren una existencia anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos están contando la historia completa. Claro, ¿no? ¿Y cómo van a encontrar el diluvio bajo la narración bíblica, que es una narración que minimiza lo que realmente ocurrió? Así es, ahí está incompleto. Entonces por eso se toma como un mito, como una creencia. Y bueno, y se desechan otros documentos que complementan la información, que es lo que estamos haciendo aquí. Sí, que lo dijimos antes de empezar el programa. A mí también hay otra parte de todo esto que me llama la atención, y es lo que dice en Mateo 24:37, que dice que más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero eso dejémoslo para ahorita, porque ese es el postre. ¿Sí? El postre. Hágale. Ok. Vamos a saludar a los oyentes. Los oyentes nos están escribiendo en el chat. Hoy no tuvimos Facebook Live, pues no tuvimos tiempo para acomodar cámaras y todo esto. Estuvimos ocupados en la tarde y le pedimos disculpas a los oyentes por eso. Nos saluda William. Dice, buenas tardes, Neil. Y a la mesa de trabajo, saludos desde Hastings, Nebraska. No los encuentro en Facebook. Bueno, ya explicaba de que
no alcanzamos a montar todo para que nos vieran a través del Facebook Live. También John desde Lanzarote, en las Canarias, un saludo. Hermes nos escribe: buenas noches, muchachos. Claramente resulta dudoso que una deidad se arrepienta, algo así como una emoción terrenal, más no celestial. Claro, lo pudo narrar muy bien Hermes. También Leticia dice: atenta al tema, reportando sintonía desde Ciudad de México. También Marta Naranjo dice: buenas noches, solo hay una grabación de 1.52 minutos. No sé a qué se refiere Marta. Facebook Live, seguramente. Bueno, esperemos que nos escriba. También nos dice: buenas noches y saludos a la mesa de trabajo desde Cali, fuerte abrazo. Nos saludan: buenas noches y saludos desde Barranquilla, les habla Pablo y Hani. Saludo para ellos dos que están allí escuchando atentamente el programa. Gladys también nos dice: buenas noches, por Facebook Live no transmitimos, no nos dio el tiempo para hacerlo hoy, pero ya el próximo viernes nos prepararemos. También William dice: la película se llama El día que la Tierra se detuvo, así se llama la película. Gracias William por colaborarnos allí, para que los oyentes se vean esta película y vean de alguna manera lo que el libro secreto de Juan dice, qué ocurrió en el momento del tiempo de Noé. También hay una película, dice el mismo William, muy interesante, que habla de cómo estos seres creadores se arrepienten de haber creado al hombre y quieren venir a destruirlo. La película se llama Prometeus. Ah, esa también es muy buena. Bien, otro recomendado, Prometeus. No son nuestros creadores, sí nuestros manipuladores. Sí. Es distinto. Hay corrientes de investigaciones que dicen que la manipulación significa que son nuestros creadores. A lo que nosotros hemos sido claros aquí, no son nuestros creadores, mas sí nuestros manipuladores. Y el proceso, o uno de los procesos de intervención de la ley eterna, del Padre Eterno, con base a esa situación, fue justamente lo que tradicional o bíblicamente se le conoce como el diluvio. Entonces, cuando hablamos de Noé, porque aquí en la RAN 1, el libro que tú recomendabas ahorita, dice también: cuando todo lo sagrado de la creación fue levantado en las naves, la forma de exterminar el nuevo orden de especies del demiurgo, o esta organización oscura que estaba aquí. ¿Qué significa el nuevo orden de especies? Recordemos que Noé, nuevo orden de especies. En aquel momento, bueno, recordemos el planeta antes de la invasión, pues hagámonos una imagen, sin manipulación, sin intervención de estas fuerzas oscuras, había una naturaleza, una creación fiel al diseño original. Cuando estos personajes llegan, además de manipular la genética humana, no solamente manipulan la genética humana, sino hacen manipulación genética de animales. Empezaron a crear nuevas especies de mezclas de algunas especies, incluso con seres humanos, seres híbridos. Entonces ahí es donde se desprenden las leyendas de los minotauros, de seres humanos, o los dioses de Egipto, que tenían cabezas de animales. Empezó a haber una aberración y una deformación de la creación original en el planeta Tierra. Entonces, digamos que el diluvio o el ajuste de la luz vino a contrarrestar y a salvar la creación original. Salva la creación original y destruye las aberraciones que ellos habían hecho con su ingeniería genética, ¿no? Que lo cuenta también en las tablillas sumerias, como ellos hacen y crean laboratorios aquí. El Génesis lo dice de otra forma, lo llama el Edén. Y en esos laboratorios ellos manipulan genéticamente no solo al ser humano, sino a toda la creación, incluso las plagas. La existencia de las plagas es la intervención de esa raza extraterrena negativa en el planeta. Así es. Y ahí es donde ese nuevo orden de especies que ellos establecieron desde ese momento, que le llamaron Noé, se convirtió en el plan, o más bien, el plan de la luz se convirtió en lo que entraría a contrarrestar toda esta parte que estamos explicando. O sea que, entendamos algo, cuando la Biblia narra de que Dios se arrepintió, no estamos hablando del Padre Eterno, la Biblia no está ahí refiriéndose al Padre Eterno, se está refiriendo al primer gobernante, que bíblicamente se puede entender como Jehová, bíblicamente, porque si vamos al libro secreto de Juan, tiene otro nombre y es Yaldabaoth. Ahora, cuando esta humanidad es intervenida con el diluvio, no es por acción de esa deidad negativa, sino que ya lo aclaramos, de las jerarquías de la luz, no para destruir al hombre, pero sí a estas entidades. ¿Cómo es que actúa esta organización que se arrepiente de haber, entre comillas, creado y sí manipulado al hombre? Bueno, a través de las guerras y las implantaciones de su orden oscuro en el hombre. Así es que matan, o así es que
intentan destruir a esta humanidad. Nosotros lo explicábamos en el programa anterior sobre cómo ellos, porque cuando hablamos del origen pecador, no es simplemente que ellos hayan llegado, le dijeron a la humanidad, bueno, prueba el fruto, haz esto, y los seres humanos lo hicieron. No, fue un proceso paulatino, degenerativo, donde poco a poco ellos fueron enseñando a la humanidad a hacer ciertas cosas. Esto permitió que la genética humana pudiera ser manipulada. El libro secreto de Juan habla de la manipulación psíquica. Claro, por supuesto, ellos crearon un entorno, un ambiente alrededor nuestro en el planeta, en el mismo planeta Tierra, que permitió que los pensamientos, las emociones humanas fueran tocadas, y con ellos se tocó la célula, y el pensamiento al final terminó mutando la misma genética por las acciones que la humanidad fue teniendo. Y ahí es donde insertan el germen del error. Explicamos siete condiciones que tiene, que va generando un ser humano. Y hasta ese punto, en el tiempo del diluvio, llegó a violentar la creación original de tal forma que esa limpieza tuvo que ser necesaria. Si no fuese así, ¿cómo estaríamos hoy día? Yo creo que ni estaríamos, ¿no? Hubiésemos sido destruidos totalmente. Yo recuerdo también un símbolo, porque como estamos tocando los símbolos de ese Génesis y contando la verdadera historia, entonces entendemos que Noé deja de ser un solo personaje o una familia o un hombre y se convierte en un orden de especie, un programa desde el punto de vista de la luz, en un programa remanente, en que está conformado por los hombres que puedan comprender el llamado de la luz en algún momento cuando se pretende hacer un ajuste. ¿Qué va a suceder hoy? Nosotros estamos viendo una humanidad que se está torciendo peligrosamente a los niveles de aquel entonces. A los niveles de aquel entonces. Ya no con estas entidades por allí, paseándose por allí, sino esta oscuridad manifestándose a través de nosotros. Por ejemplo, hemos desviado el principio original, él y ella, peligrosamente en este planeta. Hemos atentado fuertemente contra nuestro medio ambiente. Tenemos el suficiente potencial militar para destruir y evaporar y pulverizar el planeta peligrosamente en cualquier momento. Así que estamos siendo llamados como fuimos llamados en tiempos de Noé. Algunos escucharán y otros no. Es lo que dice el Génesis. Y voy a tomarlo ahora, lo que tú Juan Manuel, sí, sí, leías. Porque como en los días, esto es Mateo 24:38. Porque en los días, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también. Entonces toma esa referencia histórica de ese ajuste que hubo en aquel entonces para Jesús, porque aquí habla Jesús, mostrar cómo será en tiempos de lo que tradicionalmente se ha llamado segunda venida. Es el proceso que está pronto a llegar. ¿Qué nos advierte Jesús? Que los hombres en este momento estarían lo suficientemente ocupados como para no escuchar un llamado de alerta. ¿Cómo lo explico? Vivimos en un planeta que en este momento está viviendo una grave crisis ambiental. Y esa grave crisis ambiental está desarrollando o está reflejándose en diferentes movimientos del planeta Tierra. El cinturón de fuego del Pacífico está prendido, señores. Está encendido. Está así como se llama, en fuego vivo. Hay una serie de volcanes y de volcanes que está en plena actividad. Diferentes movimientos telúricos que se han presentado a lo largo de las últimas semanas. Y todo esto, en medio de todo esto, ¿qué ocurre con el ser humano promedio? Está ocupado, está distraído, está estresado, está fijando su atención hacia cosas que no le permiten ver el movimiento o la advertencia que está haciendo la ley natural a través de los cuatro elementos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice. Antes de que ocurra todo esto, antes de que se presente un nuevo día, antes de que se presente una nueva esperanza, ocurrirán situaciones que la mayoría de los seres humanos no van a comprender. Y ahí es donde viene el llor y crujir de dientes que la Biblia y las profecías también advierten. ¿Qué entendemos entonces con todo esto? Al entender que lo que pasó hace 12.000 años, como dice el libro secreto de Juan, o narra también las crónicas de Acacor, o narra Enoch y muchos otros, nos sirve como
una historia que, si la entendemos, nos ubica en lo que hoy tenemos que hacer. Porque si no hacemos esa referencia, si no hacemos esa reflexión, si no hacemos esa comparación, entonces el programa de hoy quedaría solamente como recordar un hecho histórico y saber exactamente qué pasó. Y como siempre lo digo yo aquí en Descubriendo, como para después en alguna reunión de amigos decir que yo sé mucho y he hecho la historia, ¿verdad? Pero eso a la larga no tiene ningún sentido si no se utiliza para ubicarnos en el momento. Y Jesús lo dijo, así como los días antes del diluvio, la gente está comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, entretenidos, no están concentrados, no interpretan las señales del tiempo, no interpretan las señales de la naturaleza, y que nos está advirtiendo que estamos en un pronto movimiento para depurar nuevamente la tierra. Tú decías, Salín, antes de llorar el programa, de tres momentos de limpieza. Hablemos sí. Un poco de eso. Sí, lo que hace referencia a las crónicas de Acacor, ellos hablan allí de tres grandes catástrofes. Dos han ocurrido, dicen ellos allí, está por ocurrir la tercera. La primera gran catástrofe que ocurrió es un fenómeno que aquí hemos explicado varias veces, cuando hemos hablado en muchas ocasiones de los siete días de creación, que es el proceso de avance intelectual, físico y espiritual de la humanidad terrestre. Son cápsulas de tiempo, son tiempos o eras o procesos donde el hombre se va desarrollando en este planeta. Se dice que duran aproximadamente 4.300 millones de años. El paso de ese primer día de creación a un segundo día de creación o a una segunda etapa llevó consigo un movimiento, digámoslo así, una catástrofe impresionante que cambió la dimensión del planeta de un paso de un día a otro. La segunda catástrofe que ellos explican allí es el diluvio que estamos hablando el día de hoy. Ese proceso de limpieza que se dio para barrer a estas entidades del planeta Tierra. Pero falta una tercera catástrofe. Y la tercera catástrofe tiene que ver con lo que acabas de explicar y lo que Juan decía, ¿no? El proceso que religiosamente se conoce como la segunda venida, o el proceso que viene a limpiar o a traer justicia al planeta Tierra y a lo que quedó de estas entidades y a lo que quedó de esta oscuridad, tanto por fuera como por dentro del hombre. Entonces, ¿qué tendrá esa catástrofe? Bueno, se volverán a mover los continentes, se volverán a mover los elementos, la radiación solar aumentará en digamos que en picos nunca antes registrados. Sucederán cosas muy fuertes que para las personas, como tú decías ahora, que no estén apercibidas, será el fin del mundo, el fin del tiempo. Para algunos otros será una esperanza. Sin embargo, el libro secreto de Juan dice que en el tiempo de Noé, quien avisa a Noé y a las personas es el pensamiento anterior. Claro. Y el pensamiento anterior, porque uno pensaría, bueno, ¿y cómo le avisó Dios a Noé? Se apareció pues en el cielo y le dijo, Noé, ¿no? Toda esa imagen santa que uno tiene, construye un arca y sálvate tú y tu familia. No, cuando el libro secreto de Juan habla del pensamiento anterior, está hablando de una memoria dentro del corazón. Claro. Y dentro del corazón. Eso es que advierte al hombre de los acontecimientos, obviamente antes de que suceda. Oiga, por eso es un pensamiento anterior. Eso que tú dices, eso que acaba de decir Salín, amigos oyentes, es muy importante. Muy importante, tan importante que te voy a decir que lo repitas otra vez. Lo del pensamiento anterior. Sí, porque hace referencia a la forma en que fueron advertidos. En aquella época. Claro. Sí, o sea, repito el mecanismo. El mecanismo no es un Dios apareciéndose en un cielo, advirtiendo a Noé, y Noé, pues, pues por todo lugar advirtiendo sobre el diluvio, aunque él tuvo que predicar. La forma en que la ley eterna advierte a los hombres es un único mecanismo, y es el corazón humano. Ahí está la memoria de la creación que advierte o nos anuncia acontecimientos antes de que estos se den. Voy a explicar. Voy a tratar de explicar lo que tú acabas de decir. Porque nosotros siempre esperamos una intervención divina. Nosotros tendemos siempre al quinto impulso. Claro, el fanatismo. Los seres humanos tendemos al fanatismo fácilmente porque fuimos manipulados para eso. Para que cuando nos hable una cosa, entonces creamos aleluyas o místicos o fanáticos y toda esa cosa. Nosotros hoy estamos diciendo algo en el programa. Nosotros estamos tomando unos documentos, estamos tocando unas profecías y se las estamos compartiendo a los oyentes. Hay oyentes, porque estamos refiriéndonos a quienes están conectados escuchándonos.
hay oyentes que escucharán la información. Y habrán algunos de esos oyentes, ojalá sea la gran mayoría de todos, que en su corazón, así como dijo Juan, que Salín, que ocurría, en su corazón aparece la inteligencia y le hace ver desde adentro que las palabras escuchadas tienen sentido. Eso podría ser una forma de actuar esa ley dentro del corazón y el palpitar del hombre. Podría ocurrir de otra manera, ¿no? Podría ocurrir, por ejemplo, que en algún momento, en alguna circunstancia en que estemos expuestos a una grave situación, por ejemplo, hace poco nosotros vimos lo ocurrido allá en el volcán de fuego en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua no, Guatemala. Guatemala. Y vimos esas nubes de gas y vimos toda esa situación y pudimos ver todo eso. Y puede ocurrir que en algún momento en el corazón sintamos que tenemos que prepararnos. Se puede sentir inmediatamente y no necesariamente porque alguien te lo haya dicho. Surge en el corazón la conexión para entender que así como en los días antes del diluvio, hay gente que entendió. Y esa tercera que dice las crónicas de Jacob, que falta, ¿quiénes serán los que se preparen? ¿Y quiénes serán los que hoy entiendan? Los que desde su corazón sientan ese llamado. Así es, nosotros en el Jesús. Gracias, Juan. Eso que tú dices, los que se van a preparar, ¿quiénes serán? Siempre está marcado como la pequeña manada, aquellos que entendieron y que entienden qué es lo que está sucediendo y que viven el momento o el instante a cada paso. Y en su corazón, en su interior, se le prende como esa vocecita que le dice lo que Salín decía, el pensamiento anterior. Esa voz que le dice, pero... Lo que sucedió en época de Noé, yo quiero hacerlo, pues es lo que está realmente sucediendo actualmente. Entonces, esa pequeña manada. Apocalipsis, tú hablabas de unas profecías, y yo quiero citar aquí Apocalipsis 12, que relaciona algo muy parecido a cómo la organización de Miguel, el comandante Miguel allá, que se está dando cuenta de todas esas aberraciones y estas manipulaciones de la genética actualmente sucedidas, de lo que quedó de esa humanidad que salió de la nuevo orden de especies, como Noé, de ese primer, digamos así, de las siete islas de Atlántida, y también hubo un aumento de degeneramiento y degeneramiento, y resulta que me llama la atención porque en la época de Noé se dice lo que tú leías, Neil, que Noé, que la organización del cascabel, en el comandante Miguel, movió las olas para poder tragarse las islas, las siete islas. Y aquí en el Apocalipsis dice que la serpiente, o sea, y la serpiente, persiguiendo a esa mujer que iba a dar a luz, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, no agua que se parece a un río, sino agua como un río, para que fuese arrasada por el río. Miren que esta serpiente, Yaldabaoth, dentro de la organización en la época de Noé, que se arrepintió de esa humanidad y quería como producir con su tecnología en ese tiempo y con su armamento unas inundaciones. Y aquí también está profetizado de que esta nueva humanidad, esa pequeña manada que se está despertando, que tiene su voz interior por un ascenso espiritual que ya hemos hablado, lo persigue esta serpiente y lanza aguas como un río. Y en el símbolo, en el significado, es la tecnología Har. La tecnología Har es aguas como un río, Har. Porque hace llover y llover permanentemente actualmente ese mecanismo, esa tecnología de la bestia, de las organizaciones de las tinieblas, está produciendo grandes inundaciones para poder tragar, para poder generar una crisis a nivel mundial. Pero dice, y la tierra, pero la tierra en el versículo anterior ayudó a la mujer, a esa mujer humanidad, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, las inundaciones. Eso en el símbolo que se interpreta, ¿qué significa? Que obviamente se está moviendo el comandante Miguel esas placas tectónicas para poder grandes cantidades de agua producidas por el anormal, no natural, diluvio o caída de lluvia permanentemente, se traguen esas cantidades de agua y llegan a las placas magmáticas y producen grandes vapores de presión, lo que hace que se activen los volcanes. Entonces mire que ya está sucediendo
las tecnologías y una guerra entre la organización de Miguel y entre la organización del Dragón. Muy bien. Bueno, también haciendo referencia un poco a lo que nos explicaba Salín y nos reforzaba Neil, también traer en cuenta o tener en cuenta el programa que nosotros hicimos de los tipos de contacto. Ahí también especificamos o explicamos puntualmente qué vendría siendo ese pensamiento anterior. Y ya en estos tiempos, cada uno de nosotros ha venido sintiendo ciertos cambios a nivel físico, a nivel interno, a nivel externo, y eso hace parte de precisamente ese pensamiento anterior que nos está avisando sobre algo grande que se nos viene, y nosotros de cierta manera debemos estar preparados, y las condiciones físicas se están dando para que lo estemos. La sincronicidad solar que nosotros hemos hablado contribuye para ese cambio espiritual que nosotros debemos dar, ese salto hacia el tercer día, y ya nosotros pues hemos hablado de eso. Entonces no nos parezca fantasioso, místico, quizás sentir este tipo de advertencias que nos llegan directamente a nosotros. Corazón, sí. Es normal, porque vive con nosotros. Nosotros somos o estamos conectados con, claro, todo el universo, también, sin ser así que nosotros somos extraterrestres, ¿no? Pero también funciona, como te decía, ¿no? Habrán situaciones personales que se vivirán de manera personal, claro, y que nos ayudarán a despertar ese proceso que ocurre. Pero también será el llamado que varios mensajeros tendrán que hacer y dar la voz de alerta, hacer el mismo llamado como precisamente tuvo que ocurrir en ese momento. En ese momento, sí. Es decir, que esos mensajeros se convierten en el símbolo que estamos manejando como en ese pensamiento anterior que advierte, que llama, sí, que toca. A los más apercibidos, a los que han venido haciendo un trabajo que les permite entender este tipo de situaciones, a los que no, a los distraídos, aquí es donde tenemos que preguntarnos cómo mirará al distraído esta situación. La llamará castigo de Dios. No tendrá otra forma que de referirse a esto como un castigo de Dios, y esto no es un castigo de Dios. Esto es un proceso de causa y efecto que estamos viendo porque el planeta tiene que ser depurado. Nos dicen en el chat, saludos, sigo despertando, escuchándolos, gracias. Saludo para nuestro oyente. Hermes también dice, el mundo continúa en el sueño profundo al que indujo el maligno. Es extremadamente urgente que la masa crítica inicie un proceso de despertar con estas claves sencillas que guían ustedes para abrir la puerta. Gracias, muchachos. Un fuerte abrazo, Hermes. A los que tocas con el pensamiento anterior, ¿es algo así como escuchar nuestra voz? Sí, exactamente. Sí, es eso. No es otra cosa distinta ni magnífica, porque siempre hemos creído que lo magnífico de la creación o lo magnífico de Dios se presenta de forma rimbombante. No, lo magnífico de Dios se presenta en lo más simple, sencillo, en lo más sencillo. Es decir, que si somos capaces de ver la grandeza en lo sencillo, aprenderemos. Quien sí utiliza la grandeza del show es la otra fuerza. La otra fuerza sí siempre ha usado la bulla, el estruendo, las luces, los flashes para impresionar al hombre. Lo natural es mucho más sencillo. Son las 9 de la noche en punto, ya llegando al final de Descubriendo, contando la historia no conocida, no divulgada, no enseñada del diluvio. No es necesariamente la verdad, no es necesariamente la última palabra. Es la propuesta de la mesa Descubriendo, y que deseamos que ustedes, utilizando los documentos que recomendamos y algunos otros que ustedes también conozcan, y amplíen. Son símbolos, y quiero tocar uno último. Ustedes saben que antes de que se encontrara tierra firme, Noé, en el cuento bíblico, envía un cuervo. Un cuervo, un animal, un cuervo, un ave negra. Lo envía y no regresa. Al no regresar, pues indiscutiblemente lo que nos damos cuenta es que no encontró tierra firme. Pero más adelante, un tiempo más adelante, Noé vuelve y manda no un cuervo, sino otro símbolo, una paloma. Y la paloma, al ir, regresa con una hoja de olivo, creo que es de olivo. Sí, sí. Entendiéndose que pues encontró tierra firme. Así que la paloma fue ese símbolo de esperanza en medio de esa situación. Y el cuervo
no trajo ningún tipo de esperanza. Entonces vemos un ave negra, el cuervo, y vemos un ave blanca como la paloma, que representa cada uno un proceso. La paloma como ese conocimiento y sabiduría expresada en Jesús cuando dijo: los hijos de la paloma que gimen por los hombres de la tierra y como aquellos que vuelan como palomas. Jesús se refirió en muchas oportunidades al símbolo de la paloma. Incluso fue la paloma la que se posó en él una vez fue bautizado. La paloma como aquel programa de las leyes eternas para restituir al hombre terrestre. Está en el Génesis 8:8-9. ¿Verdad? Cuando fue una mensajera, la paloma, una mensajera para encontrar tierra firme, como también lo anunció Isaías. Así que en medio de todo este proceso en el que la humanidad es llamada a rectificar, igualmente surgirá una esperanza como programa, que es la paloma o Columbae, que es el mismo símbolo de la Gran Colombia, o de la América del Sur, que es la que portará el mensaje esperado en tiempos de guerra. Es el símbolo de la paloma, la esperanza de un nuevo día en medio del aviso que se ha hecho de hace mucho tiempo de lo que va a ocurrir. ¿Algo más, muchachos, que se haya quedado? Pues no, agradecer a los oyentes por mi parte, por la sintonía, sus opiniones en el chat. Invitarles a que complementen este tema con los programas anteriores y que compartan la información, sobre todo, ¿no? Para que a más gente llegue la información, gente que esté interesada, que esté buscando. Y nada, por ellos es que estamos aquí, nos escuchamos el próximo viernes. También agradecerles y comentarles de que no nos alarmemos por el pensamiento anterior. Es lo más natural de este mundo, y más bien hagamos un trabajo interior en controlar las emociones, en erradicar vicios. Y de esa manera nosotros vamos a palpar más de seguido ese pensamiento que nos va a guiar a esa nueva esperanza o a ese mensaje de la Columbae. Recordarles a nuestros oyentes, hay que ser como en los tiempos de Noé, esa pequeña manada, ¿no?, que logró entrar a esa nave, a esa arca. Ahora en estos tiempos sucede lo mismo, con condiciones parecidas, pero de igual forma ese trabajo que hay que hacer permanentemente. Claro. Por supuesto, hay un proceso remanente que camina en el planeta Tierra que sirva de esperanza y preparación para los hombres que escuchen el llamado desde su voz interior, como lo decía nuestro compañero Hermes en el chat. Su voz interior que le dirá, al estar presente o enfrente o al lado de la verdad o del anuncio ancestral, para acatarlo, para entenderlo y para prepararse. No vaya a ser que tenga la misma actitud de los hombres que no escucharon en el tiempo de Noé y sufran las consecuencias de tal situación, no como castigo de Dios, sino como el reflejo de la falta de sensibilidad, claridad y atención que en este momento un hombre prudente debe tener. Bien, nos vamos, amigos oyentes, agradeciéndoles nuevamente estar conectados a www.rcpc.co, aquí en nuestro programa investigativo Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. La invitación a los canales para que complementen la información, nuestra página de internet descubriendo.com.co. Allí podrán encontrar los diferentes videos y audios realizados aquí en este programa, los artículos también escritos y los documentos para descargar, libros y documentos para descargar. También recomendamos el canal en YouTube de Descubriendo, el canal en YouTube de el proyecto Flecha Antigua, de nuestro compañero Salim Jazir, que ha venido ya realizando varios videos muy interesantes. El último fue el de la energía oscura. La energía oscura, sí. La energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Es el último video del canal Proyecto Flecha Antigua de nuestro compañero Salim Jazir. Así que nos despedimos, amigos. Recuerden que pueden escuchar este mismo programa en diferido el próximo martes a las 9 de la noche o descargarlo de nuestra página de descargas Yendo a Descubriendo. Los dejamos con la película La Novena Revelación, aquí en Viernes de Película en RCPC. Háganle play al recuadro de la página RCPC llamado Video en Vivo para que se vean esta interesante película sobre ese desarrollo que debemos tener justamente en este momento. Bueno, muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y recuerden que Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad.
certeza en la búsqueda de la verdad.